tuvo la cuestión de que en el año 2009 dijimos, bueno, necesitamos reunir a los profes y pensar en algo que sea una especie de centro de gravedad para nuestras cosas futuras. Entonces, al centro, ustedes verán en el núcleo duro, formar a los mejores para el mundo. Y allí dimos un cambio fundamental en lo que hasta el momento era la conceptualización de la universidad y la imagen que vendía, que eran los mejores del mundo. Y ser los mejores del mundo es distinto para, porque cuando uno dice para es para el servicio de. ¿Cómo hemos producido esto? ¿Cuál ha sido? Esto no es un milagro, sino es un resultado del esfuerzo múltiple de mucha gente, ¿no? La evolución de nuestra carrera de pregrado en primer lugar. Ustedes saben, cuando se fueron ustedes, había tres carreras. Incluso las tres clases, administración, economía y contabilidad. Desde que ustedes se fueron, hemos introducido marketing, ingeniería empresarial, derecho, negocios internacionales, ingeniería de la información y las flamantes finanzas. Hace días repasé la relación de nombres y puedo asegurar que todos están presentes en mi recuerdo y, ¿por qué no decirlo?, en mi corazón. Todos llevamos impreso el sello de la UT que nos distingue y nos enorgullece. Cuando Pedro Carranza me informó que miembros de la promoción deseaban que les hablara esta tarde, me sentí particularmente honrado. Que profesionales exitosos de los campos de la gestión y la economía recurrieran a un profesor de lengua y literatura para que participara en esta celebración resultaba para mí a la vez un reto y un gesto de generosidad. Hasta hoy día, la teoría económica ha evolucionado sustancialmente. Pero también tengo que decirle que a partir de la crisis, de la gran crisis financiera 2008-2009, que aquejó al mundo desarrollado sobre todo, la teoría económica ha entrado en un proceso muy serio de evaluación. En el plano financiero, en el plano analítico, en términos de evaluación financiera, yo creo que la parte cualitativa cada vez ocupa un mayor espacio en el proceso de evaluación, ¿no? Temas de responsabilidad social, temas de transparencia, temas de no corporativo, cada vez le genera valor a la empresa y está agregando valor a cualquier negocio que muestre todas estas partes cualitativas.